Doctor en Ingeniería Informática. Es experto en tecnología informática y organización y gestión de la información. Tiene a continuación la palabra. Vale, muchas gracias. Entonces, vamos a ver. Yo como contenido pongo el abstracto, el resumen de lo que yo pensaba que debía decir hace unos 6 meses, que es cuando un poco se montó esto. Yo quería hablar de los diferentes tipos de redes sociales, tomadas como entorno sociotecnológico de los distintos grupos que las usan, y que estos diferentes tipos comportan amenazas y oportunidades genéricas y específicas para dichos grupos, cada uno de esos grupos con sus propias debilidades y fuerzas para el uso de dichas redes en sus proyectos. Galimatías, muy bueno, pero intentará aclarar. Después, las formas de comunicación que permiten las redes sociales capacitan la emergencia y consolidación de ciertos modelos de organizaciones. El desarrollo de estas organizaciones influirá en el tipo de desarrollo de las propias redes sociales, feedback, evidentemente, y en sus mayores o menores sinergias para la aceleración de cambios reales, hasta la probable conformación de nuevos sistemas de relaciones en todos los terrenos de la economía, la sociopolítica y la cultura. Tuve la inmensa suerte de que cuando estaba a ver qué podía hacer, cayó en mis manos, y me he puesto abajo inclusive que se puede bajar de la red, ¿no?, este libro. Este libro, que se llama Tecnopolítica, Internet y R-Evoluciones, lo de revoluciones jugando así es un tipo de juego de palabras que es usado, digamos, ¿por quiénes? Los autores son personas que han tenido a su cargo el desarrollo y la utilización de las redes digitales por el 15. Es gente del 15. O sea, que afortunadamente empiezan a encontrarse documentos en los que el propio 15M, gente del propio 15M, habla de las redes sociales, o sea, de cómo las utilizan, de para qué y de qué manera. El libro es interesante, es barato, pero además, afortunadamente, pues está en la red, en esa dirección, y evidentemente todos ustedes lo van a tener, tanto porque tendrá la ponencia como por el PowerPoint. O sea, yo creo que es un libro importante e interesante para leer por parte de quienes les interese lo que se está diciendo aquí. Yo voy a hablar, por lo tanto, estrictamente de redes sociales, ¿no?, estrictamente de los indignados, la indignación, digamos, ellos en primera persona. Yo voy a básicamente a glosar este libro. Y de cómo ven el cambio, o sea, desde la indignación al cambio, y los aspectos políticos, porque yo como esteta y como ético, pues sé poco, o sea, sé decir poco. Bueno, lo que he puesto aquí es exactamente la contraportada del libro, o sea, digamos, cuando alguien piensa pues vender un libro, pues de qué manera lo dice, y lo dicen así. Todos ellos utilizan evidentemente la jerga, ¿no?, de que en este momento hay en las redes por parte de los enterados de cómo funciona esto. Mensaje error 404, democracy not found. El 15 de mayo de 2011 salimos a la calle después de meses de trabajo en la red. El 15M es inimaginable sin internet y el uso político que las multitudes conectadas han hecho de él. El 15M es impensable sin la red de redes. Somos una red distribuida de cambio social. Con este libro queremos hacer una contribución a una lectura del 15M abierta y en construcción que valore su dimensión tecnopolítica. Entender la relación del 15M con internet, con sus precedentes, con sus dispositivos de comunicación y organización, es esencial para comprender las posibilidades abiertas para la acción colectiva en la sociedad red. La revolución está en marcha y se multiplica de manera global. Se extiende la indignación, el deseo de cambio y emerge el potencial de transformación de las redes abiertas y distribuidas. Solo es el principio, Global Evolution. Lo que he puesto en azul dentro de este mensaje, ¿no?, es lo he puesto yo, o sea, lo he querido resaltar, porque creo que son una serie de conceptos y de palabras importantes para saber qué piensa el 15M de los instrumentos que están utilizando y de hacia dónde quieren ir con esos instrumentos. Bueno, yo, como ustedes son personas multidisciplinares, ¿no?, pues
he tenido, supongo, que los problemas que hemos tenido todos los que hemos hecho estas ponencias. Entonces, verán ustedes que yo les voy a contar a ustedes la parte ponencia a ponencia, pero en el papel que les entregarán, las notas prácticamente abarcan otro tanto, digamos un poco, que la propia parte, digamos, enlazada de las ideas que yo quería recoger del 15M y transmitirles a ustedes. ¿Qué quiere decir esto? Que se intenta de esa manera, de manera un poco extraña, ¿no? Pero se intenta que quien no sea conocedor de algún tipo de cosa que pueda parecer importante, en este caso a mí, ¿no? Para que ustedes conozcan, bueno, pues lo pueda mirar y lo pueda buscar en los sitios donde pueda encontrar. A mí me parece importante empezar a hablar de qué es el cambio, de alguna manera, ¿no? Entonces, el cambio, en principio, es un proyecto. O sea, y yo hablo de proyectos, proyecto o proceso, voy a decirlo exactamente igual, de la misma manera, ¿no? Pero proyecto es que nosotros tenemos un objetivo, quien quiere hacer un cambio en algo, o sea, está en una situación estática, quiere pasar a otra situación, a otro estado, y en ese tipo de cambio, va a tener que buscar una manera de pasar de ese estado inicial a ese estado final. Una cosa, como decía esta mañana, perdón, piensa el caballo, ¿no? Y otra el que lo monta. Entonces, cuando cualquier persona que quiere planificar qué manera de cómo llegar a un estado final, que quiere planificarlo, que es su objetivo, parte de un estado inicial y lo que ocurre después es que eso no suele llegar así. Entonces, ¿qué ocurre? Que bueno, que digamos las cosas se van torciendo siempre, o sea, hay que contar con que las cosas se van torciendo, con que nadie tiene una bola de cristal, dice, tengo este objetivo y voy a llegar, pasan muchas cosas y, aunque no pasen, o sea, el futuro no está en bola de cristal. Entonces, lo que se suele llamar riesgo en el proyecto es precisamente esa diferencia final entre lo que se pretende, ese estado final planeado, y el estado final conseguido. ¿Qué manera clásica todo el mundo conoce, yo creo, de reducir, digamos, ese riesgo? O sea, que esa distancia entre lo que quiero conseguir y lo que consigo sea menor, pues la forma clásica es yo busco, hago, divido mi proyecto en proyectos más pequeños, consecutivos. Entonces lo que hago es meto hitos en medio, meto, entonces lo que hay desde este estado inicial hasta el hito es una parte del proyecto, ¿no? Y voy a tener desviaciones. Y voy a no llegar al hito que yo quería planificado y llego a otro hito. Y digo, hombre, pues parece ser que me he desviado. Lo que hago es recuperar, busco algún tipo de medida que me vuelva a acercar a lo que yo quería hacer. Así, uno, varios hitos, hasta que lo normal, si esto funciona bien, poniendo estas medidas, todas las cuales requieren esfuerzos, etcétera, etcétera, ¿no? Yo conseguiré estar a menos distancia con lo que termino por conseguir de, digamos, de lo que deseaba al principio. Entonces, esto, digo, es una cuestión muy elemental, pero prácticamente todo tipo de proyectos, sean proyectos de empresas, yo esto lo he sacado de clases de empresas, las que doy yo soy, he dado dirección de proyectos durante mucho tiempo. Entonces, las empresas funcionan así. O sea, normalmente, ya digo, en este momento uno de los grandes elementos en las empresas es cómo se lleva los riesgos en los proyectos. Inclusive, como veremos, hay proyectos que se dirigen por sus riesgos. O sea, que se busca, digamos, que esto sea la manera de reconducirlo. Hablaré de los proyectos, hablaré un poco de esto. Pero lo que quiero un poco que quede claro, ¿no?, es que tanto para las empresas como para nuestros proyectos personales, ¿no? En que esto, bueno, yo quiero hacer tal cosa y luego, pues oye, pues he llegado tarde, no me he podido matricular, no puedo hacer eso, me tengo que meter en otra cosa. Entonces, ese tipo de variaciones en la vida diaria, en la vida de las empresas, en la vida de las sociedades, prácticamente se dan, ¿no? Otra cuestión es que, quiere decir que hay una cuestión muy importante, que es que llegue a ella o no, y todo proyecto es no llegaré al estado deseado, pero hay que tener alguna forma de objetivo. O sea, es muy difícil que una cuestión funcione sin saber dónde vamos. Lo veré después porque precisamente cuando los objetivos no están claros o no hay suficientes, es lo que se habla cuando se habla de incertidumbre. Entonces, la incertidumbre, los proyectos con incertidumbre, ahora se habla mucho de alta incertidumbre, ¿no? La incertidumbre también se pueden dirigir, pero tienen sus propios mecanismos y sus propias maneras de cómo hacer las cosas y lo comentaremos. ¿Por qué he metido un poco todo este rollo? Porque, vamos a ver, ese tránsito de la indignación al cambio por parte de un movimiento sociopolítico como el 15M
Es un tipo, digamos, de proyecto que quiere hacer el 15M. Por lo tanto, la primera cuestión a analizar es si el 15M, qué tipo de objetivos tiene el 15M. Y es una cuestión que vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, los propios indignados empezaron con unos objetivos. Ya digo, el libro este, del que estoy hablando, es un libro que ha sido editado en junio de este año. O sea, es un libro recientísimo, ¿no? Salió, digamos, en las librerías, no sé cómo estará, no es una Icaria, es una editorial, digamos, no sé si tendrá muy buena difusión, pero yo lo cacé en julio, ¿no? O sea que me obligó a empezar a rehacer todo lo que había hecho para esta sesión. Pero hace un año empezaron a salir libros, ¿no?, sobre la materia. Entonces, bueno, pues aquí tengo un par de ellos. No nos representa el manifiesto de los indignados en 25 propuestas, ¿no? Una periodista, Pilar Velasco, nosotros los indignados, los prólogos de Stefan Hase, Hessel, San Pedro, todo esto existe y eso, buscado de cierta manera, analizado por dentro, ¿no?, puede dar una idea de qué objetivos tiene el movimiento. No han sido uniformes, pero, por ejemplo, el libro este de Pilar Velasco sí que habla de 25 propuestas recogidas de las asambleas. O sea que, en principio, aquí se procura decir, la gente, ¿qué es lo que queremos? Esto, pues si queremos esto, eso forma parte del objetivo, digamos, del movimiento. Entonces, hace un año prácticamente, el movimiento tenía unos objetivos. Para poder, digamos, un poco ver esos objetivos, es el manifiesto de los indignados, el primero oficial, digamos, que empezó a correr por la red, se materializan esas 25 propuestas, que más o menos tenían 6 sobre política real ya, propuesta de tipo político, 11 soluciones económicas, lo de soluciones es que son unos juerguistas con las palabras, o sea, soluciones, la puerta del sol, evidentemente, claro. Entonces hay que andarse con unas gafas así para mirar todos los juegos de palabras que hay, ¿no? Contra el malestar, 3 sobre educación, para indignarse, 4 sobre los riesgos del mundo, son unos planteamientos tipo más bien ecologista, ¿no?, y el último reivindica el feminismo igualitario. Y por su parte, Democracia Real Ya, que yo creo que más o menos mucha gente lo tiene como una buena parte del cerebro de los indignados, o sea que lanzar una serie de cosas y es gente que ha trabajado mucho, o sea que son de los que han hecho, digamos, son los que han formado parte de los precedentes del movimiento. También lo comentáis, ¿no? Ellos tenían únicamente 8 reivindicaciones propositivas, ahí está la página, ¿no?, para poderlas ver. Cuando uno quiere analizar clásicamente y tradicionalmente de qué manera, digamos, funcionan los proyectos, o sea, una entidad dice yo quiero hacer algo y por lo tanto voy a lanzar un proyecto, pero claro, para meterme en un proyecto yo quiero saber qué posibilidades reales tengo. O sea, ayer se hablaba de imposibles y posibles, ¿no? Bueno, entonces esto hay una manera muy tontorrona y muy clásica de hacerlo, que es lo que se llaman la técnica o la herramienta DAFO, que es esa de debilidades, amenazas, fuerzas y oportunidades. Por decirlo de alguna manera, yo vamos, creo que es una técnica, ya digo, muy tontorrona, porque muchas veces lo que se puede hacer, ¿no?, depende de uno o no depende de uno. Y lo que depende de uno son qué fuerzas tengo yo, la F de fuerzas es algo que depende de mí. Yo quiero vender patatas, entonces, bueno, es que yo soy una persona que conozco muy bien el mercado de las patatas en las empresas, ¿no? Con lo cual, conozco eso muy bien, ¿no? Pero yo tengo para eso fuerzas y tengo debilidades, ¿eh? Y entonces, las debilidades de lo que tengo yo, sí, pero en la venta de patatas a mí me haría falta, digamos, un poco tener alguna organización financiera, porque si no, yo puedo saber mucho de patatas, pero pocas cosas más para poderlas vender. Entonces, hay cosas, las fuerzas y las debilidades dependen de uno mismo, de aquel, digamos, que quiere lanzarse en el proyecto. Mientras que las oportunidades y las amenazas proceden, es lo mismo, la parte positiva, oportunidad, y las amenazas, parte negativa, es algo que depende del entorno de uno. O sea, si estamos en el mercado, del mercado. ¿Cómo he planteado yo un poco esta cuestión? Para mí, si estoy hablando de el movimiento de los indignados, del 15M en concreto en esto, el 15M es la entidad que se lanza en el proyecto, o sea, es el sujeto de todo este tipo de estudio. Y el objeto
digamos, la parte del entorno en la que me estoy fijando en este momento es las herramientas tecnológicas que tiene el 15M para poder lograr ese proyecto. Con lo cual, lo que va a ser la parte propia es el propio 15M y lo que va a ser, digamos, la parte que yo analizo de cómo está el entorno es el entorno tecnológico, o sea, las redes sociales. Y voy a aplicar esta tecnología, precisamente, o esta herramientilla, ¿no?, de esta manera, centrándome en estas dos cuestiones. Entonces, al final de cuentas, ¿qué es lo que ocurre? Que el 15M, ¿no?, tiene unas propias fuerzas, o sea, tiene unas propias ventajas para poderse enfrentar, digamos, al proyecto en que quiere entrar, y va a tener también cierto tipo de problemas, ¿no?, propios, internos. Y las herramientas que quiere utilizar, que son las redes sociales, tienen, le da ciertas oportunidades, digamos, hay que analizarlas. Esto es lo que me interesa para poder, digamos, trabajar en este proyecto, que es conseguir lo que quiero, ¿no?, el proyecto. Y, por otra parte, ojo, también habrá, digamos, otro tipo de amenazas que pueden estar en, digamos, en esas redes sociales. Tanto como yo pueda potenciar mis propias fuerzas y las oportunidades que me da el entorno tecnológico en este caso, es cuanto mejor pueda conseguir yo mis objetivos. Con cuantas más debilidades, digamos un poco, yo tenga para enfrentarme a eso y cuantas más amenazas tenga por parte de ese entorno, tendré restricción en la posibilidad de poder ir hacia adelante. Entonces, este tipo de planteamiento, ya digo que yo aquí he puesto un tipo de figura, después diré por qué no. La entidad, digamos un poco, es esta especie de muñeco. Este muñeco tiene su mecánica, lo hablaremos, ¿no? Y luego todos estos, digamos, son las influencias del entorno, por así decirlo. Supongo que se ve en mi ratón moviéndose por el mundo, ¿no? O sea, no tengo que hacer más. Por otra parte, muchas veces se habla en las empresas, y aquí también hay que decirlo, ¿no?, que las fuerzas y las oportunidades propias o del entorno, ¿no?, es lo que se llaman factores críticos de éxito. También se llama así, ¿no? Mientras que las amenazas y las debilidades son factores críticos de riesgo que harán que el proyecto que yo haga se me desvíe de lo que yo pretendía hacer. He hablado de riesgo antes, entonces frente al éxito, el riesgo es no conseguir todos los objetivos. Y he puesto aquí un par de ejes, ¿no? El eje, los dejo ahí y hablaré después de ellos, ¿no? Hemos hablado mucho de complejidad. La complejidad es un problema interno, digamos, del sistema. Digamos, muchas veces he hablado de ello de una manera muy sencilla, ¿no? Más complejidad cuanto más nodos, más complejidad sobre todo cuantas más relaciones se haya entre los nodos internos, ¿no? Mientras que la incertidumbre es un problema del exterior. O sea, yo puedo dominar de una u otra manera, digamos, los problemas de complejidad, ¿no?, porque conozco, se supone, lo que yo estoy trabajando, sin embargo, del entorno me vienen los problemas de desconocimiento, generalmente llamados incertidumbre. Algo tocar en esto. Bien, pues voy a empezar, digamos, a desgranar esto muy rápidamente. Lo que yo aquí ponga en azul es estrictamente en el texto escrito, ¿no? Hay mucho más, he hecho una... para, digamos, compactar esto, pues lo he puesto lo que considerábamos absolutamente imprescindible, ¿no? Entonces, en azul, palabras del propio 15M, o sea, sí, palabras de este libro, ¿no?, de gente. Este libro, por cierto, pues hay 8 o 9 personas que lo han hecho, ¿no? Aquí hay, por una parte, en cuanto al catálogo, pues una serie de conversaciones, ¿no? O sea, preguntas y respuestas, ¿no? Hay otro capítulo sobre qué nuevas redes sociales está fabricando el propio movimiento, de las cuales varias veces hemos hablado, empezado por el 15M, pero hay bastantes más cosas, ¿no? También Democracia 4.0 está aquí hablado, las describen y tal. Y por otra parte, después, pues hay 3 o 4 personas concretas, ¿no?, que dicen lo que ellos les parece bien decir sobre esto. Entonces, el libro es un poco eso. Bueno, en cuanto a oportunidades, o sea, quiere decirse que qué es lo que me ofrecen las redes sociales que están ahí, ¿no?, el propio 15. El 15 me dice, ha sido posible en solo 2 décadas una apropiación sociotécnica imparable de la red,
con Internet como derecho humano básico, que se ha conseguido, derecho universal. También está el software abierto, la comunidad creativa, la accesibilidad ética que alíe la transparencia institucional y la privacidad personal. Los problemas de seguridad aparecerán. Esta conquista social ahora parece tan banal como para que quepa en un conector colector móvil, smartphone, tablet, accesible, hiperequipado, con chips, gigas, banda ancha, patata, todo eso. Una conquista que en todo caso requiere defenderla como que otro frente. ¿Cómo el 15M se asocia y aprovecha esta sociotecnificación? Entonces, dice el 15M, yo les he dado a usted un mal mensaje, lo que está aquí en azul es de Julián Marcelo y lo que está en negro es el 15. Entonces, lo he puesto en bastardía cuando, digamos, he puesto lo que dice exactamente el 15M. Ahora habla el 15. O sea, lo he dicho al revés, perdón. Es que... medianos. Al mismo tiempo, como el 15M se asocia y aprovecha esa sociotecnificación de la que dispone en este momento. Al mismo tiempo, el movimiento puso en pie una enorme cantidad, empiezan por listas de correo, blogs y páginas. Las acampadas y Democracia Real ya utilizaron herramientas creadas en base al software libre. Les importa muchísimo no únicamente las redes, sino la posibilidad de fabricar ellos sus propios mecanismos. ¿No? O sea, una de las grandes ventajas con que se encuentra uno es que ahora mismo se puede programar con un software abierto, un software libre, ¿no? En que gente, digamos, mucha más gente que los de mi época, que cuatro señores con bata blanca sabían las pocas cosas que sabían esto, ahora hay centenares de miles de personas que tienen una formación básica para utilizar, digamos, cosas que ya están disponibles, herramientas, componerlas, y cualquiera se hace un blog en su casa, vamos, o sea que eso es una, y una serie de mecanismos más complicados. Entonces, utilizar herramientas creadas en base al software libre para organizarse. La palabra organizarse aquí tendrá su importancia. En el paso ese precisamente de la indignación al cambio. Ese paso es un cambio de organización. Además de los blogs de Toma la Plaza.net, ha sido N-1 una red social libre y autogestionada que pasó de tener 3.000 usuarios antes del 15M a más de 30.000 en apenas un mes. Se crearon herramientas digitales como Propongo, Stop Desahucios y Oigame. O sea, van fabricando herramientas, ¿no? Que no son las redes sociales disponibles, el Facebook y el Twitter, de las que se habla, ¿no? Que plantearon tanto la autonomía de las redes digitales dentro del movimiento como la capacidad para inventar dispositivos tecnopolíticos que facilitan las formas de decisión, organización y acción colectiva. Les importan tres cosas: decisión, organización y acción colectiva. Entonces han aprovechado dos cuestiones. Hay unas redes que están existentes y lo que no hay existente y que nos interese lo vamos a fabricar. Así es como está la cosa. O sea, es un movimiento, digamos, de una gran arrogancia. No es que sea, no son modestos. Bueno, entonces, dicho por mí, en azul, ¿no? ¿Qué fuerzas tienen internamente el propio 15M para utilizar esas oportunidades tecnológicas? El 15M presenta su uso de las redes con fuerzas ingentes, ilimitadas y unidireccionales. Ya digo, yo creo que es un movimiento arrogante. Este libro es un libro arrogante. O sea, es un libro, nosotros somos poderosos. Dice, en el fondo dice eso, ¿no? Pero hay un salto político respecto a una cuestión que, por ejemplo, aquí se ha manifestado esta mañana. Tradicionalmente, la izquierda, y especialmente la izquierda extraparlamentaria, ha sido tremendamente crítica, ¿no? Con toda esta cuestión de la cibernética, la informática, la robótica, la automática y tal. Porque hay un libro, hay un señor, digamos, muy conocido, ¿no? Francés, muy bueno, un tío que lo hace muy brillantemente, no es el único, ¿no? Que es Matelas. Entonces, tiene un libro aquí, fácilmente encontrable, Historia de la Sociedad de la Información, en la cual, por cierto, las hormigas están aquí funcionando, ¿no? Pero, vamos, es un ataque, y este, digamos, es un libro de un hombre elevado. O sea, nada de tonterías ni insultos, lo que dice tiene... hay que analizarlo, muy bien analizado, ¿no? Pero claro, todo lo que se ha dicho esta mayor parte de Enrique es tortas y pan pintado con lo que dice este. O sea, vamos, desgrana un montón de cuestiones, digamos, que hay por detrás. No quita, o sea, que quiere decirse que hay un cambio. O sea, yo noto que, por la razón que sea, las peleas que había hace 20 años, ¿no?, sobre este mismo tipo de problemas... ¿Cuánto puede aportar la tecnología a los movimientos sociales? En cada caso, lo que había de tecnología y tal, o lo que se preveía, ¿no? El cambio ha sido radical. O sea, que en este momento, los señores del 15M dicen, la tecnología es nuestra. Punto. O sea, y además la podemos utilizar.
¿Qué es lo que dicen ellos ahora? Ahora reivindicamos en lo referente a la organización de la actividad de la inteligencia colectiva el uso de redes sociales abiertas y autónomas. Cambian, digamos, las redes sociales corporativas, son las que vienen utilizando, como digo, son empresariales, ¿no? Las privadas, las de Twitter y las Facebook, etc. Nosotros queremos hacer otras redes sociales abiertas y autónomas, así como su federación en base a principios colaborativos, participativos y horizontales. Desde un punto de vista técnico, las redes sociales abiertas y autónomas ofrecen una mayor diversidad de servicios, de manera tal que se optimiza la organización de la actividad en red, así como su productividad en términos de eficacia y eficiencia respecto a las corporativas anteriores. Desde el punto de vista ético-político, abogamos por que esas redes sociales abiertas y autónomas, por unas frente a las otras, ¿no? Porque estas, en tanto que son privadas y privativas, se basan en el concepto de propiedad. Privadas, pues no comparten su código, o sea, frente al código abierto, ¿no? Y limitan el acceso al conocimiento libre y compartido, y privativas por su acceso condicionado a la aceptación de unas condiciones que supone la cesión impuesta, la expropiación de toda nuestra productividad inmaterial en la red, lucrándose de la gestión y explotación de nuestros datos y actividad sin obtener un retorno social o retribución. Son cuestiones que se han dicho esta mañana, que ha dicho Paco, que ha planteado, ¿no?, que nos están utilizando. Bueno, pues hay una queja por parte, una queja yo creo bastante clarividente por parte del movimiento 15M, ¿no?, sobre este asunto. Yo voy a obviar, o sea, yo soy muy partidario de tal, pero me haces del 15M, ¿no?, formo más en la parte que, pero me hace saltar, digamos, un poco el tipo de tono, un tono tecnodogmático. Estas cosas se empleaban en otros momentos y te acusaban de muchas cosas, ¿no? Y me creo que no es muy hábil el tono apartidista, ¿no?, que no es apolítico, es apartidista, ¿no? Porque la fuerza, digamos, un poco del 15M, o sea, se basan en ciertos autores. O sea, aquí hay una mención de pocas personas, pero son unas personas conocidas, aquí poco conocidas. O sea, hay una filosofía de todo este planteamiento que se ha dicho antes, estas redes sociales abiertas, ¿no?, este planteamiento un poco de la... de los principios colaborativos de los que se estaba hablando, ¿no?, también esta mañana, ¿no?, de la participación, la horizontalidad. Esto hay gente que en los años 70, filósofos en los años 70, ¿no?, lo han planteado, y parece que los más claros, y ellos se refieren básicamente a un equipo de dos personas muy conocidos en Francia, más fuera de Francia, son Deleuze y Guattari, ¿no? Entonces, esta gente tiene un primer libro que se llama ¿Qué es la filosofía?, me parece, ¿no?, muy discutido. O sea, es una parte. Todo esto en Francia, claro, hay una herencia de la célebre revolución de 68. Pues ahí hubo una gran discusión, y en filosofía también. Entonces, digamos, la gente más de izquierda, por así decir, ahí también están los Levin y compañía, ¿no?, o sea, grandes extremistas de la izquierda que ahora son amiguetes del señor que acaba de salir del gobierno de Francia, ¿no? Pero bueno, esta gente, en principio, se mantienen todos, inclusive, pues el pueblo de Deleuze se suicidó, ¿no? Y entonces Guattari, pues, duró poco, además eran muy amigos en muchas cosas. Bueno, en todo caso, ¿no?, ellos se refieren a esto, a estas personas, ¿no? Y a un planteamiento, digamos, un poco muy, yo diría, muy optimista, entre comillas, ¿no?, optimista a muy largo plazo, de cómo funcionan estas redes, ¿no? Hablan de los rizomas. Entonces, los rizomas son los tubérculos que están por ahí debajo, ¿no?, que se multiplican, o sea, que se van creando nudos, ¿no?, se van creando relaciones, hasta que la cuestión, vamos, empieza a ser imparable. O sea, que eso, sin control, sin que se quiera, eso funciona. Entonces, hay toda una serie de planteamientos con mucho verbalismo por en medio, pero que en Francia hacen furor. O sea, en Francia, las revistas, digamos, donde se discute esto y tal, ¿no?, Deleuze y Guattari no son vistos neutralmente, ¿no? Respetuosamente, pues hay una gran polémica allí y tal, ¿no? Aquí se conoce más, pero es menos, digamos, central. Ellos mencionan directamente a personas, digamos, que tienen que ver con las revoluciones del 68, los italianos, o sea, Toni Negri y compañía, ¿no? Entonces eso es más conocido aquí, ¿no? Y luego hay una persona que es, también se menciona, del grupo también, no digo el grupo en el sentido muy amplio, de la misma época, que es Foucault, ¿no?, en Francia, que también un poco. Entonces, la gente que estáis aquí de los
multisectores, ¿no? Que veo esta, pues los de filosofía seguro que esto lo tenéis claro. Pero vamos, ya digo que no menciona a otra gente, ¿no? Entonces, ellos dicen, ¿no? La resta que permite multiplicar, esto es una frase de Leucedes, tal, ¿no? Cuando un fenómeno como el 15M toma la red, estoy citándoles a ellos, ¿no? Y desplaza los medios tradicionales, los cuales se transforman en meros narradores de aquello que en la red ya está desplazado, en el momento de su publicación, nos permite hablar de era postmediática, como ya habló Guattari hace dos décadas. Hay gente que habla de que ya ni el medio es el mensaje ni demonios. O sea, como decía un poco Paco esta mañana, ¿no? Dice, esto está superado. Ojalá, pero en cierta forma sí, o sea, ideológicamente sí, vamos a ver hasta qué punto eso vive. Bueno, ¿qué debilidades tiene su movimiento? O sea, de momento, sus fuerzas son, nosotros aprovechamos bien las oportunidades, ¿no?, con nuestras propias fuerzas. Reconocen debilidades, ¿no? Entonces, hay una arrogancia, ¿no?, como decía yo antes, ¿no?, comprensible, porque el éxito ha sido rápido e inesperado. El 15M ha surgido, digamos, aparentemente de la nada, en dos meses, ¿no? Entonces, claro, ¿qué movimientos sociales tienen esa rapidez de expansión, como todos conocemos, que han tenido? Entonces, reconoce ciertas debilidades y está buscando estudiarlas, o sea, son conscientes de ellas, para reducir el riesgo de incumplimiento de los objetivos de su proyecto. Entonces, el planteamiento, ya digo, lo importante es no lo que los demás opinemos del 15M, sea quien sea, sino desde el punto de vista de que logren mejorar y reducir el riesgo de su proyecto, es lo que opinen ellos mismos de cómo piensan tratar, digamos, el try and error. O sea, hemos intentado hacer esto, vamos a ver de qué manera nosotros, si lo sabemos, nos autocriticamos para, digamos, mejorar la situación. ¿Qué tipo de críticas hacen? Hacen muchas más, pero he cogido unas cuantas, ¿no? Hablan de riesgo. El riesgo tiene como riesgo el riesgo de dispersión o incapacidad de adaptarse al territorio. Entonces, cuidado, no es lo mismo el 15M en León que en Madrid, ni que en Cataluña. El riesgo de hiperadaptarse al territorio, o sea, por poco o por mucho, hasta el punto de ser incapaces de proveer experiencias que puedan funcionar en otros territorios o llevarse a cabo por otras personas. Si no es posible conectar los nodos distribuidos de manera mallada, redundante, o P2P, ya veis que mantienen un lenguaje también bastante tal, P2P es person to person, ¿no?, peer to peer, o sea, la comunicación organizada, el cultivo de experiencias puede caer en un saco roto o desgastarse por la multiplicidad de convocatorias, crítica absoluta, demasiadas cosas, demasiados grupos, demasiadas opiniones. El cómo la red se expresa en las plazas es una de las asignaturas pendientes, porque se pueden distinguir dos escalas bien diferenciadas y creen que existen. Una es el ámbito de actuación e integración puramente digital, los señores que conocen y que utilizan las redes sociales, ¿no?, las redes sociales informatizadas. Y ahí va a ver qué va a hacer, porque siempre ha habido redes sociales, como bien se ha dicho ayer y hoy. Y las otras, digamos un poco, las personas, la otra es la conforman las personas que aún funcionan fuera de Internet. El aún, ojalá la cosa se reduzca, y únicamente en las plazas, en la calle. Entonces, otra de las opiniones de debilidades, ¿no?, por persona distinta, ¿no? Hay una persona, digamos, muy consciente en lo que dice dentro de ese libro. En momentos de reflujo, estamos aquí, el 15M no está muerto, pero estamos en momentos de reflujo, digamos, lo aceptan perfectamente en julio, cuando han editado este libro, momento de reflujo. El espacio sano de la asamblea lo suelen ocupar reiteradores que intentan convencerse a sí mismos que a fuerza de repetir las mismas palabras tienen vigencia, sin darse cuenta de que tan solo producen una fuga generalizada a otros espacios, dejándoles frente a una asamblea de sí mismos. Aquí llega un aspecto violentamente confrontativo, o sea, dicen, tenemos discusiones, ¿no?, con un sector pequeño, por suerte, del movimiento 15M. Trolls aparte, creo que son trolls, ¿no?, o sea, las personas que tocan las narices, vamos, de alguna manera. Entonces, los radicales puros piensan que el sistema no se puede reformar, y hasta aquí, de acuerdo, ¿no?, ¿ya?, no se puede reformar, ¿no?, pero que también sabotean los intentos, ellos radicales puros, de utilizar demandas reformistas como arma de guerra. Entonces hay una queja de, hombre, hemos tenido toda una serie de ganancias, ¿no?, hemos obligado nosotros a que el gobierno tome en cuenta cuestiones de los desahucios, ¿no? Y es así, o sea, hasta los bancos, bueno, no hemos tenido en cuenta, cuidado, a lo mejor algunos no pensamos que lo mejor sea únicamente, digamos, que lo pagado se dé por liquidado.
Entonces, que habría que hacer otro tipo de cuestiones, que por lo menos que la gente no se encuentre en deuda. Pero han ganado ciertas cosas, ¿no? Entonces, no lo aprecian. Hay gente que se queja de que no lo aprecian lo suficiente. O sea, de que hay que ir por reformas, ¿no? Para, considerando que como el sistema no se puede reformar suficientemente deprisa, las reformas son pasos adelante. Entonces, hay gente que dice que no, radicales puros que no, ¿no? Y, por otro lado, los intelectuales críticos no se ven mucho por las asambleas. Nosotros pensamos que las demandas de reformas destruirán el sistema actual porque el sistema está preparado para encarar enemigos, pero no para que estallen sus propias contradicciones internas. Entonces, ya digo, reconocimiento de que no todo lo hacen bien y de que, cuidado, que hay problemas. ¿Qué amenazas tienen las redes sociales para los movimientos sociopolíticos como el 15M? Pues vamos a ver, aquí... Perdón, porque el azul es al revés. El azul es lo que dicen ellos, ¿no? En este caso. Lo cambiaré antes de entregarlo. Vamos a ver. Dice el 15M. Debemos ser conscientes de las potencialidades y limitaciones de las herramientas y servicios de los que disponemos a fin de decidir los usos que le damos. La utilización de estas redes sociales corporativas, Twitter y Facebook, básicamente que dicen, ¿no?, fue relevante. A pesar de los problemas y riesgos que tienen, fueron reapropiadas para un uso político. La indignación incluyente, terminología que coge el 99%, digamos, de los Occupy Wall Street, ¿no? Entonces, que el 99% es un poco, pues, toijo vecino, ¿no?, que podría indignarse y tal. Hace que estas redes se conviertan en la herramienta para expresarse y hacer crecer la indignación. O sea, mientras que no pensamos en el cambio, metamos la indignación, esas redes sociales son útiles y han sido útiles. Pero aquí hay un cambio. Una vez estallada la indignación, las redes sociales corporativas dejan de ser útiles para organizarse. De la indignación al cambio es un tránsito de organización. Entonces, las corporaciones que las poseen económicamente, los señores de Facebook y de Twitter, no van a apoyar esta revolución y por lo tanto hace falta otras redes para organizar la indignación. Son esas las que se pretende que sea, digamos, redes aparte, que vayan a cosas concretas, stop desahucios, democracia 4.0, todo lo que va surgiendo y más que surgirá, ¿no? Sin duda, uno de los retos que se nos presentan es ir abandonando esas redes corporativas hacia otras emergentes, esas redes sociales abiertas que se decían antes, ¿no? Entonces, estos son comentarios míos, sacados de diferentes sitios y mucho más fuertes aquí. Vamos a ver, las amenazas en este momento básicas, yo creo que siguen siendo, en el momento, digamos, en que hay que pasar a organizarse, no en cuanto a indignación, ¿no?, que eso no es un problema relevante, para que el movimiento, digamos, consiga los objetivos, tiene que organizarse, son amenazas de tipo seguridad, ¿no? Yo creo que por ese camino va muchas amenazas, ¿no? ¿Por qué? Porque Facebook también está haciendo tecnopolítica. O sea que no solamente los hace el 15M, ¿no? Entonces, hay aquí un artículo, Hodgkinson, ¿no?, en un The Guardian, o sea, un periódico conocido y tal, ¿no?, de hace 4 años, el título era Con amigos como estos, ¿no?, y lo tenéis ahí, o sea que lo podéis buscar inmediatamente, ¿no?, indaga la propiedad de la CIA sobre Facebook. Facebook es propietario, es en parte, digamos, tiene acciones, ¿no?, a través de uno de estas financiadoras, tiene un nombre, no me acuerdo cómo se llama, bueno, de capital, entonces tiene directamente, ¿no? Lo cual, bueno, es, hay que saber, ¿no? No es que sea, quiero decir que más vale no decir todo lo que uno quiere en Facebook, ¿no? Independientemente de otro tipo de cuestiones, vosotros ya sabéis que Facebook se ha usado, por ejemplo, para que los jefes de personal, ¿no?, indaguen en tus amigos y todo lo demás y tal, y te da trabajo o no te da trabajo. Lo primero que hace un jefe de personal que tiene cabeza no es meterse en Facebook, eso de entrada, ¿no? Para ver, a ver este que viene aquí, este, ¿quién le rodea? ¿Sabes? Como la gente, pues es evidente que es muy bocazas, ¿no?, en general, y no piensa y tal. Cuidado, cuando son muchos millones tampoco pasa la gran cosa, ¿no? Pero hay que saber lo que se dice y cómo se dice y para qué se dice, ¿no? Y hay otro tipo de cuestiones de, oiga, por teléfono no, que luego nos pinchan los teléfonos. Facebook también, para ciertas cosas se puede pinchar, como ahora digo, ¿no?
También ha valido, cuidado, para secuestrar. O sea, en México se usa Facebook para secuestrar a la gente, se sabe cuáles son, digamos tal. Y vale para una cosa de esta mañana muy divertida, que una chica de 16 años en Facebook, ¿no?, ha invitado a 25.000 amigos de Facebook, ¿no?, se ha equivocado de tecla, a su fiesta de cumpleaños en un pequeño pueblo de Holanda, que el pueblo está en emergencia nacional, claro, porque no saben quiénes van a venir. Entonces, todo eso, es la vida, está todo eso y tal, ¿no?, pero hay que saber que no todo se puede decir en todas partes. Bueno, entonces, eso no es lo problemático, ¿eh? Lo problemático, por ejemplo, acaba de decir El País hace unos días, ¿no?, en el mes de agosto, ¿no? Hay un planteamiento de análisis semántico de los contenidos que fluyen por las redes sociales, sean corporativas o no, para poder discriminar por ideas y su posición entre obligación y represión. Y es una amenaza que habrá que contar con, cada vez en el futuro, ¿no? Entonces, el artículo del País era las matemáticas a la búsqueda del origen del rumor, lleva la investigación de un algoritmo capaz de localizar el foco de las ideas que corren por Internet. O sea, todas esas relaciones que decíamos, ¿no? Qué poquíjata, en siete pasos, en siete círculos, se ve todo un poco todo el mundo. Aquí, señores, que, digamos, muestrealizamos, aquí esta red que funciona en la red, aquí esta idea que está funcionando en la red, ¿no? Entonces, vamos a ver quién es el núcleo lanzador del rumor. Y encontrarán a los llamados lanzadores o dirigentes. Lo buscan de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, también hay que saber eso. O sea, también hay que saber de qué manera no se puede difundir que uno, ¿no?, no se erija en el nodo que le estaba diciendo esta mañana José María y tal, ¿no? Cuidado, esos nodos, estos señores han aprendido que hay que buscar a esos nodos también, ¿no? Porque, claro, deteniendo los nodos, pues eso, pues a perro muerto, ya el resto ya no funciona. Supongo que he dicho mal el bueno, entonces, de todas maneras, esto no dejan de ser anuncios propagandísticos, ¿eh? ¿Por qué? Porque es la invencibilidad. Pues eso, ahora ya sabéis, ¿no? Se coge el teléfono móvil, como el teléfono móvil, pues está, digamos, con los GSAs, o sea, que te permite localizar, ¿verdad? Que estás, digamos, en algún tipo de zona. Ya se dijo en un momento dado, es que, digamos, no sé quién ruso se cargó a no sé qué jefe checheno porque le cazó porque llamaba por teléfono móvil. Cosa que probablemente sea verdad, ¿no? Y ahora además, con una especie de armas que son los drones. O sea, que eso de que te viene una especie de bichejo, ¿no?, y te mata a ti específicamente. Todo esto, sí, pero no. Eso no nos... pero, vamos a ver, sí, pero no, pero eso no evita que eso haya que cuidarlo más de lo que se cuida, ¿no? Entonces, a lo mejor, digo sí, pero no, porque hasta ahora, por lo menos, para los que pensamos que yo trabajo en seguridad, ¿no?, en cierto tipo de cuestiones, ¿no?, no en seguridad tecnológica, no en tener tal firewall para no sé cuántos y tal, no, en seguridad un poco en sentido global, la guerra, una guerra tradicional, militarmente se habla, ¿no?, la guerra del cañón contra la coraza, ¿no? O sea, entonces, pues cada vez, digamos, la coraza sea a lo mejor, pues los muros que tenemos aquí de los romanos, ¿no? O sea, quiere decirse que alguien ataca, ¿no? Entonces, ¿qué puede más, la defensa o el ataque? Llega un momento, el cañón es más gordo, entonces el muro más gordo, entonces, en ese tipo de guerra, o la que se dice el escudo y la espada, entonces la guerra defensa-ataque en este momento está en manos de los atacantes. Con los atacantes, los grandes son los hackers, ¿sí? O sea, normalmente los hackers, ahora todavía por tiempo es reconocido, claro, cuando hay un hacker que puede entrar hasta el centro del FBI, digamos, de los de edad, es que decirse que cuidado, que la cuestión no está ni mucho menos tan fácilmente defendible de esta manera como nos dicen, pero esto hay que tenerlo en cuenta, sobre todo porque, ya digo, no es muy difícil, o sea, tomar unas precauciones simples de tipo organizativo y no de tipo, voy a tener una tras otra de tecnologías de defensa. Esas, curiosamente, son las más fáciles de violar, ¿eh? Por parte de quien quiera fisgonear en lo que yo hago, ¿no? Las otras tontorronas, o sea, porque somos muy descuidados, pues lo que ya se sabe, ¿no? Es que pongo mi apellido o mi fecha de nacimiento como código de tal, pero menos seas burro. ¿Es que? Bueno, es que pongo uno muy, muy complicado y como me olvido de él, ¿no?, lo tengo pegado en una pegatina aquí encima de la mesa. Algunos decíamos, queríamos ver qué seguridad tenía, por ejemplo, un ayuntamiento, ¿no? Entonces era muy sencillo, el ayuntamiento, tú tienes que pasearte para saber qué seguridad tiene el ayuntamiento, ¿no?, a las 11 de la mañana cuando la gente se va a tomar el bocadillo. Y claro, no se dejan las pantallas abiertas, allí no hay tal, ¿no? Y entonces, ¿qué quieres saber? Sí, han tomado la precaución de, cuidado,
en el mejor de los casos, entran y aparece password, ¿no? El password está en un cajón, ¿eh? O sea, no hay una estutía, ¿no? O es tan sencillito que no hay. Entonces, fíjense que esas tipo de cuestiones, pues a lo mejor haría falta hacer unas pequeñas clases, ¿no? De, igual que hay gente que se lanza a decir, vamos a hacer clases de cómo hacer la guerrilla. No es el caso, ¿no? Pero el caso de defenderse guerrilleramente todos, digamos, un poco en esto, podría ser el caso. Bueno, vamos a ver. Entonces, yo ya he dado lo que yo quería decir del DAFO, ¿no? Por cierto, en vez del DAFO, yo a los alumnos les decía FADO, que son las mismas letras, ¿no? Y que además se acuerden no más de ello, porque el FADO ya sabéis que es portugués, pues como es un poco tristón, pues entonces. Pero bueno, los ingleses y todo el mundo lo conoce como DAFO por ejemplo. Bueno, vamos a ver. A ver si yo intento aclarar esto. En principio, ya digo que los riesgos en los proyectos, ¿no? Venían, digamos, por, como habéis visto, había planteado, ¿no? Dos ejes, o sea, venían por problemas míos. Yo, uno de los problemas que tengo en los proyectos es que me aumenta la complejidad. Y habéis visto que en esta, digamos, génesis, pues que decía, pues, Zimmerman y tal, ¿no? Bueno, esa génesis, en el fondo, es una mayor complejidad. Es un aumento de complejidad, ¿no? Y curiosamente, el aumento de complejidad, y de eso, vamos, no hablo aquí, pero se puede hablar, ¿no? Entraña un aumento de incertidumbre. O sea, de incertidumbre, entonces, en este tipo de cuestiones, en principio, lo que aquí intento representar es que hay dos maneras de conducir los proyectos, ¿no? Lo que hay aquí son fórmulas 1, ¿eh? O sea, entonces, cuando yo, y lo que hay aquí es una especie de visto desde arriba, ¿eh? Esto es un coche, ¿eh? Aquí hay dos personas conduciendo ese coche, es un coche rally, ¿eh? De carrera rally, y esta especie de óvalo que hay aquí es un cerebro, ¿no? Entonces, aunque parezca esto muy complicado, pero que sepáis, ¿no? Que sepáis que hay una serie de gente por ahí, ¿no? Que dice que, de una manera muy a lo bestia, que el cerebro tiene cuatro grandes compartimentaciones, ¿no? Una parte del cerebro, fundamentalmente el hemisferio izquierdo, ¿no? Trata de lo estático, ¿eh? Y el hemisferio derecho de lo dinámico, ¿no? La parte delantera del cerebro, la parte más frontal, trata el corto plazo y la parte de atrás el largo plazo. Entonces, en el cerebro delantero, ¿eh? Izquierdo, el corto plazo y lo estático es un poco los señores con características planificadoras, ¿no? La gente que, digamos, es la lógica, lo conocido, parece ser que ahí están cierto tipo de terminales de los sentidos, ¿no? Como los terminales, por ejemplo, de la visión, ¿no? Entonces, miento, no es la visión, ¿no? De la lectura y de la escritura, determinados circuitos, ¿no? Mientras que en el mismo sitio, en la parte de la derecha, ¿no? Está la visión y el habla y cosas de estas. Entonces, y la parte de atrás es más bien hacia la memoria, ¿no? El pasado es la memoria, mientras que, digamos, en el hemisferio derecho, que es la parte, digamos, más dinámica, la parte delantera es lo desconocido, es la intuición, es la aventura, son la parte un poco más o menos más pasión, no es la pasión que está allí, pero digamos. Y la parte, digamos, un poco, la parte a largo plazo es no hacia atrás, sino hacia adelante. Bueno, lo que aquí están representados son dos, digamos, que nuestro cerebro permite dos tipos de conducciones, ¿no? Normalmente permite las dos a la vez. Pues hay gente, probablemente, que tenga más facilidades para ser, pues, más visionario o para ser más intuitivo, ¿no? Y otra gente más organizada, más planificada y tal. Estos dos conductores son los dos conductores que suelen ir en un rally, ¿no? Entonces, en un rally hay una persona, los habréis visto, yo es que no sé de nada de rallies, pero cacé a un... la figura es mía, o sea que no la vais a encontrar por el mundo, ¿no? Pero cacé a un corredor de rallies, ¿no? Y, ¿no? Ya sabéis que hay una persona que va diciendo, te vas a encontrar una curva, no sé qué, o sea, lleva el plano, ¿no? Ya se había visto el asunto anteriormente, el circuito, el recorrido, es un recorrido problemático en el sentido de incertidumbre. O sea, un rally pasa por sitios donde puede haber llovido el día anterior, se cruza una gallina, toda clase de cosas. Entonces, ahí hay un señor que le va diciendo, tendrás una curva, cuidado que tienes una subida y tal, ¿no? Pero el otro, el que va conduciendo, está oyendo al planificador, ¿no? Y por otra parte, está reaccionando a lo que está ocurriendo inmediatamente, a los problemas de incertidumbre. O sea, que el planificador, digamos, planifica la complejidad del circuito, lo que se conoce, ¿no? Y
el señor de, en este caso de la derecha, podréis observar que es un coche de conducción inglesa, o sea que el volante está a la derecha, ¿no? Entonces, ese señor tiene la emoción, no es conocido, el volante y, digamos, el acelerador y el freno para poder jugar, mientras que el otro únicamente, pues, tiene, ya digo. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que un proyecto, si se averigua que tiene bastante complejidad, ¿no?, vale la pena planificarlo. Y si tiene mucha incertidumbre, planificar lo mínimo, ya tengo que saber más o menos dónde voy, ¿no?, y conducir de manera de tipo rally para ir ahí try and error. O sea que vamos a buscar prototipación. La conducción rally, ¿vale?, para procesos, digo, es una manera, puedo decir, digo, ¿por qué conducción Fórmula 1 en una pista perfectamente planificada? Si no hay Fórmula 1, se han recorrido el día anterior, ¿no? Lo único que hay ahí, no hay gallinas que se puedan cruzar y tal, lo único que puede ocurrir ahí es que, bueno, se puede cruzar el maldito tío de al lado que se te cruce por delante, pero es otro tipo de guerra, ¿no? Vamos, normalmente lo que ahí tienes que hacer es acelero, decelero, o sea, optimizo mi recorrido de proyecto, porque es un proyecto, porque es un recorrido sin incertidumbres. O sea, es, únicamente será más o menos complicado por las curvas que tenga, pero planificado. Entonces, la conducción rally es la normal para proyectos que vayan teniendo alta incertidumbre. O sea, proyectos donde funcionen, según lo que decía anteriormente, ¿no?, las amenazas del entorno, ¿no?, por una parte, y hasta cierto punto de vista, las amenazas del entorno. O sea, aquello que yo no puedo dominar y que me viene del exterior. Incertidumbre significa relaciones con el entorno, ¿eh? Relaciones obligadas, incertidumbre. Bueno, entonces, aquí está con lo que hace el copiloto y tal, eso es exactamente igual, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver. La incertidumbre, lo que decía al principio, ¿qué pasa? ¿Qué reduce las posibilidades de ver el objetivo, ¿eh? De ver el objetivo final. Entonces el proyecto tiene que navegar. En navegar se fija. Se decía ayer o antes de ayer, ¿no?, que, digamos, no nos gusta la incertidumbre, o sea, la persona huye de la incertidumbre. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues voy a fijarme un hito de esos intermedios que pueda haber con certidumbre, ¿no? Entonces, me voy hasta ahí puedo llegar, y ahí, a ver si en un hito o en varios, ¿no?, logro acercarme al objetivo con menos incertidumbre la que tenía al principio, hasta que lo pueda. Y, digamos, y siempre intento con medidas recuperadoras y tal. Por poner un ejemplo, suponeros que yo, como vengo de Valencia, pues entonces soy de mar, ¿no? Digo de mar, quiero ir a Ibiza, ¿no?, que es lo que está más cerca. Pero Ibiza es un objetivo que no veo. O sea, yo, mi proyecto es ir a Ibiza, y entonces Ibiza está, pues, a una lejanía, pues unos 100 kilómetros, ¿no? Por así, en días claros no se ve Ibiza, pero a mitad de camino sí se ve Ibiza. Entonces yo cojo y intento salir del puerto de Valencia y me voy hacia donde pienso que está Ibiza. Más o menos, hombre, si me intento ir hacia Castilla, realmente, primero, no voy a poder, ¿no?, y segundo, ahí voy muy equivocado. Pero yo sé que más o menos tiene que estar por el este y tal, ¿no? Y en medio va a haber, pues, toda una serie de corrientes, ¿no?, que me van a desviar del sitio al que voy. Pero llegaré, digamos, a un sitio, digamos, a un hito intermedio en el que empezaré a ver Ibiza. Entonces, ahí puedo rectificar todo proyecto donde haya incertidumbre en el objetivo, ¿no? Lo que hay que hacer es prototipar, de alguna manera, un sitio intermedio, es hacerme otro tipo de proyecto menor, ¿no?, más dominable, a ese voy, y a partir de lo que consiga ahí, rectifico, ¿no? Entonces, hay una manera de conducir los proyectos con incertidumbre. Y es bueno que, por ejemplo, yo creo que es bueno que el 15M, ¿no?, independientemente de cualquier otro tipo de cuestión, ¿no?, aprenda de lo que no le haya ido bien, como todos nosotros, cuando no sabemos bien cómo están las cosas, nuestro proyecto de vida, aprendamos, ¿no? Aprendamos con la experiencia que tengamos, y que no se va a repetir lo mismo, vamos a ver qué vamos a hacer. Entonces, digo que en proyectos, y nos sirve a nosotros, y las empresas hacen exactamente igual, ¿no? Bueno, cuando decía, antes ya visteis que había una especie de figura y tal. Hay un señor muy interesante, porque estamos viendo que lo que quieren en este momento, yo creo, yo pienso que quieren tener las ideas más claras, ¿no?, es que para pasar de la indignación al cambio hay que organizarse. Entonces, el aprender, el saber más de quien ha trabajado en ello, las empresas, el sistema, quién, digamos, dónde se hacen cursos y másteres en organización para ellos mismos, ¿no? Entonces, saben de organización.
Y hay gente más lista y menos lista. Y hay un señor que se llama Milsberg, ¿no? Que es, yo creo que, de quien yo he aprendido más de cómo funcionan las organizaciones. Un tío extraño, es un tío de... es un canadiense, ¿no? Heterodoxo, es un estratega, o sea, es una persona especialista en estrategia empresarial, ¿no? Y que dice cosas interesantes. Y es muy evidente, ¿no? Que decir, primero, una empresa tiene, ya lo sabíamos, ¿no? Lo interno de la empresa, ¿no? Pero lo interno de la empresa, sus nodos tienen grupos de intereses contrapuestos, ¿no? Y lo externo, que también tiene el entorno, es cosas fuera. ¿Qué cosas hay dentro de la empresa? Pues ya sabéis, la empresa tiene una serie de gente que dice que manda, los directivos, tiene unos cuadros medios, intermedios, tiene unos operarios y sus mandos, una empresa típica, ¿no? Y tiene un staff técnico, o sea, tiene una serie de gente, pues se supone que son, que les ayuda a organizarse, y un staff de apoyo administrativo y otras cosas. Entonces, lo que dice el señor Milsberg es, depende de quién mande ahí, ¿no? O sea, el que manda, digamos, da un tipo de empresa u otro. Y por otra parte, lo de fuera, pues ya sabéis, una, digamos, el mercado está formado por socios y por competidores, cualquier empresa tiene que ver con proveedores y con clientes, ¿no? Además, las empresas de la parte de fuera están las asociaciones sindicales de los empleados, el gobierno, el público en general, etcétera, etcétera, y los propietarios. O sea, una empresa, ahora, todas las ideas de organizaciones que las empresas funcionan por el gerente. O sea, que la empresa... Los propietarios son señores accionistas que están fuera en Telefónica, y en manda, se supone el señor Alier, ¿sí? O sea, no es. Y el Consejo de Administración de vez en cuando lo engaña. O sea, dice, ahora te reparto acciones, y ahora te reparto dinero, y ahora te reparto. Y luego, o sea, el que manda allí, en efecto, son los gerentes, en buena manera, tal como funciona y tal como está planteado esto. Bueno, entonces Binzer dice que hay seis tipos de organizaciones, ¿no? Mandan los directivos, la tradicional, orden y mando, tal, empresa familiar, lo que quieras, ¿no? Manda los cuadros medios, entonces hay grupos, según quien mande de estos seis grupos que hay aquí, pues bueno, entonces será un tipo de organización u otro. No entro en ellos porque habrá tres de ellos que sí me interesarán para qué se puede esperar de las organizaciones sociales de tipo 15, dentro de las que dice Milsberg, que es el único que he visto que decía cosas de estas, ¿no? Y además tiene una cosa muy curiosa, el propio Milsberg, ¿no? Aquí lo cito, ¿no? Dice, bueno, hay un tipo organizacional que es la organización política, ¿no? Y no le gusta mucho, porque dice, la organización política aparece cuando una organización no tiene ninguna parte que predomine, o sea, que allí hace cualquiera lo que haga, ¿no? Curiosamente dice esto, ¿eh? No hay un mecanismo de coordinación que sobresalga ni una forma estable de centralización, dificultad en ajustar los conflictos internos por el impulso a la desunión que hay. Entonces, bueno, estamos pensando en ciertos partidos políticos, pero los partidos nacen, se reproducen, crecen y mueren a la vista de todos los días por follones internos. Ya veremos ahora, la señora Aguirre, pues el salto estos días, no por casualidad, ni porque tenga un cáncer, ¿no? Sino probablemente porque haya unas disputas dentro. Hemos visto las del PSOE, las de Izquierda Unida, todo hijo de vecino. A lo mejor no es tan loco lo que dice el señor Milsberg en este asunto. Bien, de los ocho, porque se añade uno que Milsberg, ¿no?, todavía no tiene, que es la organización virtual, o sea, aquella apoyada en sistemas de información específica, visualmente, ¿no? Entonces, de la empresarial, pues eso, el señor que manda, o sea, el señor que está en el vértice, pues que manda sobre los de abajo, la más tradicional y tal, pues eso, pues aquí el cuadro, ¿qué parte predominan? Los directivos. ¿Qué mecanismos tienen de coordinación? Supervisión directa, ¿no? O sea, el ojo del amo engorda el caballo y tal, ¿no? La burocrática son los técnicos los que marcan las reglas burocráticas, ¿no? Entonces, es la normalización en los procesos por los cuales ellos están dominando, ¿no? La divisional, la línea media, es la que, digamos, normalizan los resultados y son el tipo de empresas que se fragmentan en diverso tipo de secciones y tal. Las tres que nos interesan, digo que coge todas según quien mande, ¿no? Él habla de la misionera. Con estas comillas, ¿no? Dice que la organización de las, también de las órdenes religiosas, o sea, que tiene una organización, que funcionan como organización, ¿no? Entonces, en ella, lo que me viene a una cuestión que había aparecido como uno de los puntos, ¿no?, que es la ideología. O sea, la ideología dormía en ellas, ¿no? Y cómo funcionan un poco, digamos, qué mecanismo utilizan, la normalización de los valores, ¿no? Nosotros hemos hablado de valores estos días, ¿no? Y, digamos, ¿Qué le caracteriza básicamente? Responde a un entorno hostil, dado que todas las, inclusive religiosamente, algunas religiosas no, siempre han aparecido para, digamos, pelearse contra algún tipo de desviación por el medio. Entonces, franciscanos y tal, tienen su esto, y que quiera lo puede.
Entonces, esas son, digamos, las que es entorno hostil, este tipo de figura, que es una figura de esta, ¿no? Mientras que una organización que llama innovadora es la que se apoya sobre todo en esta fase, digamos, de los operarios, ¿no? Y hay un planteamiento de adaptación mutua, o sea, digamos, la gente de la base, por así decirlo, ¿no? No le hace falta mucho tiempo, le hace falta organizarse un poco, poner, digamos, los del apoyo son los de esta parte, y lo que pasa es eso, como es gente con grandes problemas de incentivo, probablemente la planificación es limitada, no hay que gastar muchos recursos en planificar, ¿no? Gestión virtual, sistema de información, comunicación y tal. Bueno, estas tres yo creo que caracterizan diferentes aspectos de las redes sociales. Las redes sociales, digamos, un poco plantean, y yo creo que se plantea, que hay que retener estos, se plantea, queremos descentralización. Es evidente que este planteamiento de la empresarial jamás, o sea, cuando aparece un líder hay que asesinarle, ¿no? No hay las quejas respecto a los partidos políticos que funcionan verticalmente y tal. Entonces, bueno, entonces descentralizados, ¿no? Los más alejados posibles de esos mecanismos de coordinación de la empresarial, por su visión directa, ¿no? Entonces, bueno, y esto yo he cogido un poco, esta es la imagen inicial de Mintzberg, ¿no? Con cuáles son, digamos, las cosas que pretenden hacer el 15M. ¿Qué han montado? Pues han montado una serie de grupos de información, comunicación, recogida de datos, organización, selección y tal, ¿no? Que es un staff técnico, o sea, el 15M se ha dotado de gente que trabaja para ellos, especialistas, ¿no? Han organizado también, ¿no?, una serie de comisiones de trabajo, comisiones de organización, de finanzas, de informática, asesorías, de gente de derecho, de logística, o sea, hay que dar de comer a toda esta gente, hay que hacer limpieza. Pues se han organizado. Y luego, además, digamos un poco la parte central, hay mega organizaciones de coordinación, de los grupos de difusión, de grupos de logística. O sea, la organización de que se ya ha empezado a dotar en las plazas el 15M ya prefigura ese paso de organización que yo creo que piensan que no solamente vale para las plazas, ¿no?, sino para su propio funcionamiento. Porque claro, porque en este momento la red sigue siendo una organización del 15M, ¿no? Una organización virtual, efectivamente, ¿no? Pero una organización donde las comisiones de trabajo funcionan, donde las centralizaciones funcionan, donde tienen problemas y critican, que nosotros lo que pasa es que, maldita sea, como tenemos todavía que reunirnos físicamente, estamos, digamos, con mediadores, o sea, cogemos a gente a quien, bueno, pues yo se vio que puede ir a la reunión de Madrid desde León, ¿no? Pues ese ya, de una cierta manera, puede sesgar, digamos, un poco la decisión. Entonces, se convierte, se quiera que no, en un pequeño líder. Pues sobre eso va a haber mucho que decir, porque claro, las horizontalidades, digamos, las organizaciones tienden a reducir o no esas horizontalidades. Eso ya será. Bueno, os dejo de dar el rollo un poco todo esto y voy a mis tres conclusiones. Según los objetivos que se haya marcado o que se marque, que se esté marcando, digamos, en este momento, el movimiento, ¿no? Hay, digamos, ese juego con R evolución, ¿no? Entonces yo le he puesto la conclusión D, es que el proyecto cambio, digamos, vaya hacia una democracia real. Lo que dice tal, una democracia real. Entonces sería una devolución. Pues, perdón, lo siento por los chicos del 15M, yo también hago juegos de palabras, ¿no? Devolución aquí. Esa R separable o conjuntable a evolución es una ambigüedad calculada desde el punto de vista de qué proyecto tenemos. O sea, el proyecto no está clarificado en absoluto, porque los objetivos no están clarificados. Y se irán clarificando, o sea, el movimiento seguirá y aprenderá, tal. Hay mucha incertidumbre por en medio. Vamos a ir viendo cómo se van aclarando las cosas. Dentro del movimiento hay, digamos, sus propias diversidades de ver las cosas, ¿no? Entonces, en esos objetivos, ¿no?, hay un movimiento, el cambio que desean. Yo interpreto, digamos, que el movimiento 15M es una expresión organizada derivada de la indignación de las clases medias. O sea, vamos a ver, no nos engañemos. Es curioso, ¿no? Por muchas razones, el movimiento 15M dicen que los obreros están adocenados, no sé cuánto, todo lo que se quiera, ¿no? Pero lo cual no queremos ver, ya, no únicamente con las cúpulas sindicales, ni con las bases sindicales. O sea, ahí te acercas, yo es que vengo de comisiones obreras, y, ahora un poquito menos, ¿no? Pero te insultaban hace poco tiempo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. ¿Por qué?
¿Por qué digo esto? Porque, básicamente, digamos, ¿quién está en este momento en marcha? Una juventud que no tiene trabajo, que está ahí, ¿no? Y, digamos, y además una juventud en buena parte universitaria. ¿Por qué? Porque los padres de la anterior generación habían dicho, a ver cómo os libramos de nuestra condición proletaria, en el sentido tradicional. Entonces, eso ha pasado muchas veces por la universidad, ¿no? Entonces, ese planteamiento, pues, ¿qué ocurre? Que, como muchas veces en la historia, ¿no? Hay cambios en las clases sociales, ¿no? Y hay unos planteamientos, las crisis y todo lo demás, y todo esto, ¿no?, llevan a lo que se llama clásicamente la proletarización de cierto tipo de pequeña burguesía, que se llama, o de clases medias, que se llama ahora. Pues a lo mejor eso está ocurriendo delante de nuestros ojos, ¿no? ¿Qué es lo que quiere, digamos, un movimiento así? Volver a la situación anterior. Nos basta, o sea, vamos a ver si logramos de una u otra manera, ¿no?, mejorando con nuestras debilidades, reduciendo las amenazas de todo, con todos los mecanismos, la parte que a mí me toca, pero a ver si volvemos al estado del bienestar, que no estaba mal, para una serie de gente especialmente, ¿no? A otras no estaba tan bien. Bueno, pues vamos a ver si eso. Supongo que mañana alguien hablará de Hannah Arendt, ¿no? Entonces, decía Hannah Arendt que la clase media es el colchón que impide la revolución de los pobres. Es un poco bruta, ¿no? En fin, la profunda crisis económica que padecemos está adelgazando sensiblemente a las clases medias. El planteamiento es ese. En este momento es los funcionarios, digamos, son las clases más altas dentro de los trabajadores, ¿no? No se consideran así los como proletarios. Ojo que nos están reduciendo el salario. Ojo que nos estamos quedando sin la poca propiedad que teníamos, que era el coche, que era la casa y tal. Ojo, digamos, porque algo teníamos de propiedad, ¿eh? Entonces, ese tipo de cuestiones, pues a lo mejor es cosa que está ahí abajo. Cuidado, yo soy muy partidario y estoy muy interesado en que las clases medias luchen por sus intereses, ¿eh? No me parece ninguna estupidez, ¿no? Entonces, pero hay que tener en cuenta que, ¿cómo va esto? Entonces, ¿qué es lo que saca el 15M sistemáticamente? El modelo islamés. Y democracia, y no se pasa, queremos, digamos, una democracia más directa. Pero no ponen en cuestión, en buena parte, ¿no?, nada más que la forma de elegir, ¿eh? El sistema no está puesto en cuestión, básicamente. O una parte del 15M no pone el sistema en cuestión. Entonces, por ejemplo, palabras de ya digo, que el modelo islandés aparece en muchos sitios, digamos, de estos escritos, ¿no? Y hay un señor que en rebelión el otro día, ¿no?, pues el señor Daniel López, dice, bueno, ¿quién dijo que en Islandia hubo una revolución? Todo el mundo habla de la revolución de Islandia, la revolución de los países árabes. Bueno, la revolución de los países árabes, pues ya se dijo ayer, ¿no? Ojo, que la revolución son la gente que aparece en la plaza y tal, ¿no? Pero que los obreros son los que habían hecho las 400 y no sé cuántas huelgas y tal anteriormente. Y eso no aparece por ninguna parte. Entonces, es decir, son tipos de revoluciones evolucionistas o devolucionistas, de alguna manera, ¿no? Y lo que dice un testigo... ¿Quién dijo en Islandia una revolución? Me pregunto, ¿quién se encarga de poner nombre a una revolución? Entiendo que difícilmente este nombre puede nacer de la propia intención del revolucionado, por más que dicha transformación suya haya sido a una mayor conciencia, a un mayor poder, a mayor capacidad de decisión y a mayor libertad en suma. Él dice, porque el señor que se ha ido a Islandia, ¿no? Por lo menos dice eso en rebelión. He sido cuerpo indignado en la primavera española de 2011 y hoy soy modesto aspirante a formar parte de la ejemplar comunidad islandesa. He trasladado mi indignación y mi hambre de una a otra de las zonas presuntamente revolucionadas. Aquí como allí no he conseguido aún vivir, debo seguir siendo aquí como allí un perfecto adicto a la explotación, a ese veneno que matándonos nos permite vivir justo el tiempo que le somos necesarios. Hay otra posibilidad, digamos, otra conclusión, o sea, que quiere decir que el movimiento está abierto en este momento, ¿no? Y ahí, a ver, pues tiene una serie de tensiones, ¿no? Que es meter la R, vamos a ver, lo que se considera un proyecto cambio de tipo socialismo del siglo XXI, como, vamos, cada uno asume y tal, lo de Latinoamérica, por decirlo de alguna manera, ¿no? O a lo que aspira aquí, pues no sé, partidos de la izquierda europea y cosas de estas, ¿no? Entonces, parte del 15M ya anuncia otra etapa, una parte del 15M, ¿no?, al plantear cuáles son las principales urgencias ahora de cara a la Global Revolution. Entonces, un objetivo, y eso es se dice un hack o no sé cuánto, bueno, digamos una página que anda por ahí tal, ¿no?, un objetivo que no se explicita del todo y de la que solo sustituyen algunos rasgos a partir de problemas internos. Palabras del 15M. Realizar una horquilla, un fork, entre los imaginarios islandés y griego, para que ambos puedan convivir sin cortarse las alas.
Lo que nos está resultando más difícil es luchar contra el proverbio mejor permanecer unidos cuando la tensión interna es paralizante y en realidad nuestra fuerza justamente es tener mil caras y mil nombres. O sea, tenemos otra situación. Tenemos unas redes sociales que nos permiten, unos mecanismos que nos permiten, digamos, enriquecer mucho más las cuestiones. Pero no está claro ni está definido, digamos, hacia dónde podemos llevar todo eso. Al menos lo que aquí, yo creo que aquí aparece, ¿no? Otros se preguntan, ¿qué formas de innovación revolucionaria se van a dar en la sociedad red y el capitalismo financiero y cognitivo? ¿Cómo y de qué manera puede servirnos una politización del uso de las TIC para organizar el contrapoder de la organización red? Yo me pregunto, ¿solamente el contrapoder? ¿No queréis poder? ¿No? ¿Qué mil caras y mil nombres? ¿Por qué tensión interna y entre quién? Pues hay una tensión entre de qué forma se quiere ir, digamos, hacia algo simplemente, pues vamos a esto de bienestar suficiente, ¿no? O se queda un paso adelante, y eso no está resuelto. Dicen en el 15, hemos planteado algunas cuestiones como espacio de reflexión y también nos orientan en el proceso de ensayo y error que habitamos. Gente que sabe que tiene incertidumbre, ¿no? Esta forma de manejar la incertidumbre da perspectiva, esto es mío, ¿no?, en negro, de avance hacia esa global revolution que no se para en una devolution a la islandesa, viéndola incluso, y yo creo que la revolución islandesa y esta forma de pelear, digamos, por que los intereses de las clases medias son muy importantes, inclusive de cualquier manera, para avanzar a cualquier cuestión que la supere. Ya se verá después qué pasa, ¿no? Y en la historia ha pasado esto sistemáticamente, ¿no? Entonces, el desarrollo de la sociedad digital de la información plantea ya una contradicción fundamental. Hay, por una parte, el uso socializado de las nuevas fuerzas productivas al alcance de cualquiera. ¿Cuáles son las nuevas fuerzas productivas? Las redes sociopolíticas, por una parte, son unas nuevas fuerzas productivas, ¿no? Ya sabes por qué voy, claro. Entonces, y la forma de propiedad de los medios de producción y distribución del modo de producción, eso está enfrentado. O sea, aquí hay unas redes, ¿no?, que no dominan fácilmente. Nosotros pensamos que sí, es que los dueños de Facebook no dominan cómo funciona el asunto. Lo sacan para una cosa y mira, lo han utilizado para, en parte para otra. Y lo intentarán recuperar, evidentemente, aquí estamos en lucha y tal, pero eso no está dominando. ¿Por qué? ¿De qué es lo que dicen los de democracia real y tal? Cuando hacen la génesis aquí del movimiento, se ha adquirido una cosa impensable en otros terrenos, ¿no? ¿Por qué aquí ha habido esa oposición tremenda a la ley Sinde y Sinsitania, ¿no? Porque una contra a formas de propiedad. O sea, aquí la gente dice, cuidado, esto es un bien común, ¿no? Pero vamos a ver, es que hay una negativa desde hace mucho tiempo a que eso, digamos, que se llama información, conocimiento y tal, no es una mercancía. No forma parte de algo sistematizado, valorizado dentro del sistema, como tú has explicado, ¿no? Eso no forma parte de eso. O sea, no hay una manera de meterlo en el mismo sitio, no son conceptos iguales. Entonces, estamos viendo, digamos, que las propias, digamos, tecnologías que están avanzando, ¿no?, son tecnologías que están pensando en otro tipo de sociedad. Lo del 15M, eso no está claro, vamos a ver si se le puede sacar el jugo. O sea, las herramientas que tenemos están por delante ya de simplemente una vuelta a un planteamiento democrático anterior. Si se pueden utilizar, si logramos manejar mejor las debilidades que tenemos nosotros y las amenazas que nos dan esas cosas. Pero esa posibilidad está abierta, ¿eh? Está abierta, sin fecha, un camino político-económico a una, se llamaría, no se sabe si es, sociedad del conocimiento, socialmente revolucionaria, si se puede reducir una explotación, digamos, apoyada en otras superestructuras jurídicas, sociales, culturales, etc. Y termino. Esto, digamos, lo empecé hace muy pocos días, ¿no? Porque no había epílogo en la primera versión que te mandé. El epílogo es que aquí hay una cuestión, digamos, que la evolución también puede ir por otro camino. Entonces, ¿qué es el camino de los partidos piratas? O sea, la gente que cree fundamentalmente en que solo, digamos, o casi solo, y es mucho más complejo que eso, ¿no?, las herramientas, ¿no?, pueden dar lugar a otra situación. Entonces, vamos a ver. La digo, muchos en el 15M parten de un proyecto de cambio para una democracia real ya y se orientan con vaguedad hacia alguna forma de socialismo del siglo XXI. Eso está en litigio, ¿no? Pero algunos del movimiento, digamos, en este momento, Toret, uno de los autores aquí, tiene, digamos, o es uno de los especialistas y tiene un capítulo entero, ¿no?, dice cosas como las siguientes, ¿no?
Proyectos tecnotópicos extremos, así lo califico yo. Dice, quiero pensar la irrupción del 15M en una sociedad inmersa en un devenir cibor. O sea, este señor está por una cibernética fuerte, o sea, nada de una cosa por encima, ¿no? Como una transformación vertiginosa de los hábitos sociales y subjetivos debido a una profunda socialización en los mundos digitales interactivos. La sociedad red vislumbra, o sea, da todo por hecho, ¿no?, nuevas formas organizativas y de contrapoder gracias al crecimiento de capacidades tecnopolíticas de las multitudes conectadas. Comprender el cómo, las mentalidades, las capacidades y competencias colectivas del intelecto general aliadas a nuevas herramientas tecnológicas puede crear nuevas formas de cambiar el mundo. O sea, hay revoluciones tecnológicas, ¿no?, simplemente porque esto funciona. El sistema Red 15M se ha insertado dentro de una mutación de la subjetividad colectiva, una politización de ese devenir cibor de la sociedad, una cosa que a algunos nos aterraba, claro. O sea, el devenir cibor de la sociedad es, volvemos pues a utopías, vamos, machacadas, pues ya sabéis, los Fahrenheit, los no Fahrenheit, entonces, no solamente no está aterrado, ¿no? El cambio es ahora, esto es jauja y lo que tenemos que ser es una sociedad cibor, ¿no? Entonces, y dice más, ¿no? Una asociación nuevamente cada vez más tecnológica que ataca a los intermediarios. Los intermediarios están totalmente de acuerdo hasta con el señor propietario de Microsoft, ¿no? La eliminación de intermediarios es algo que le gusta a todo el mundo. No le sabe por qué. El señor, digamos, propietario de Microsoft tiene libros teorizantes, clarísimamente, ¿no?, en la que dice que él está por un nuevo capitalismo sin intermediarios, entre otros el Estado, claro, es un intermediario que toca las narices y ahí se fuera. Entonces, digamos, lo que dice, ¿no?, los cuerpos y cerebros siempre más inconfundibles, yo creo que hay un error, ¿no?, con procesos de producción del trabajo vivo online, de información digital. O sea, dice, los procesos de producción van a ser únicamente procesos de producción informativa, ¿no? O sea, ahí es el planteamiento que esto me trae, ¿no? Entonces, este no es el programa de los partidos piratas, ¿no? Pero, digamos, hay gente que se va a basar para tocar esto. Porque los partidos piratas dicen una cosa muy interesante y que los partidos tradicionales y que los movimientos sociales creo que deben tener en cuenta. Los partidos piratas no han surgido así, no tienen 2 eurodiputados suecos en 4 años que llevan de existencia tontamente, ¿no? Y lo que aquí saco, lo saco pues de una revista que se llama Transform, porque acaban de ganar también, están ganando diputados en el Parlamento de Berlín. O sea, eso, igual que aquí a mí me parecen un poco folclóricos, ahí pongo, digamos, por qué, porque he cogido la página y veo un poco qué dicen y tal, ¿no? Pero dice una cuestión interesante, que lo que están traduciendo los partidos piratas, ¿no?, es la forma de vida real que tiene mucha gente en este momento. Y esta frase, muy limitada, pero yo creo que es para reflexionar. La cultura de Internet libre y unos bienes comunes, o sea, buscar unos bienes comunes, ¿no?, que todos pensamos, la información y tal, en los campos de la cultura, del conocimiento, de la genética, de la biología, de las infraestructuras públicas, de agua, energía y derivados, ¿no?, exigen que esos bienes comunes, hay que sacar cargo a alguien de que eso es el mínimo que necesitamos para poder vivir en una forma de vida. La forma de vida en este momento amplísima dentro del mundo. Sobre todo dentro del momento. Dice, vamos a ver, ¿por qué? Dice, esos bienes, esta exigencia de bienes comunes, dice este alemán, este compañero, ¿no?, responde a la dialéctica de la precariedad en el trabajo y en la forma de vida. Una renta mínima en esos bienes comunes, si yo tengo la manera de poder tener cosas culturales, cosas tal, ¿no?, o sea, que las matrículas no me suban mucho, este tipo de cuestiones, ¿no?, si yo el agua, gas, electricidad, tengo posibilidad de residencia, responde a esa idea de la precariedad, porque esa red mínima conviene más a unas identidades, ¿no?, que están en todo inseguras y heterogéneas, que haya garantías de que pueda dar un Estado social. O sea que, bueno, no, si el Estado social sí, si se viene el Estado del bienestar, sí, pero, oye, que como aquí todos ya somos muy listillos, ¿no?, y ya tenemos un poco la mosca detrás de la oreja, por si acaso se mantiene la precariedad, más vale unos pocos bienes comunes en mano, ¿no?, que cientos de estados de bienestar volando. Entonces, y esto, digamos, puede convencer a una poca gente. Y es una cuestión que va a ser una batalla dialéctica que vamos a tener, yo calculo que en los próximos años. O sea, que hay una tercera salida, ¿no? Lamentablemente yo creo que esta salida, ¿no?, bueno, lo demás cada cual se acompaña, ¿no?, es una salida intermedia, o sea, es una salida entre el liberalismo personal. Yo
adelante a ver cómo puedo salir de aquí mientras que tengo unos bienes comunes, ¿no? Y una cierta forma de socialismo por medio de esos bienes comunes, ¿no? Y la comunicación digital que permite llegar a mucha gente. Con esto quiero decir que, digamos, los tres posibles futuros del movimiento 15M están abiertos. Va a haber trozos de los tres, va a haber, yo creo, que una fase de entrelazamiento, de disputa, de no disputa, de aclararse de cosas, de probar cosas, tirar para atrás, pero que sigue siendo una utilización importante, ¿no?, para los movimientos sociales, de esas redes sociales, que es sobreabundante las redes sociales que se pueden tener ahora, ¿no?, respecto a las necesidades menores que en este momento serían, digamos, simplemente pues, que comuniquemos y que nos indignemos por lo vendo, y que en el momento en que entremos en organización, ¿no?, habrá que afinar, pero que la potencialidad está. Y que tenemos una potencialidad un poco desviadora, ¿no?, de una u otra manera, que podría ser esta, a tener en cuenta, porque, ¿no?, las conclusiones son que, o, digamos, todas las organizaciones un poco tradicionales, que no sean el 15M, también se ponen las pilas en que eso de las redes sociales son interesantes. Muchos de aquí pues sabréis, digamos, un poco cómo consideran ciertos partidos políticos de muy de izquierda, ¿no?, lo utópico, tonto que es eso. Aquí todo lo que no sean las masas en la calle y la gente no sé cuántos no vale para nada. Entonces, hay que adaptarse a estos tiempos, ¿no? Vamos, que el futuro está abierto, es muy interesante y a lo mejor me muero antes de que verlo, ¿no? Pero habrá quien siga. Mi planteamiento final, y termino, una frase que todos conocéis porque habéis visto Casa Blanca, ¿no? Pues nosotros, eso, este es el principio de una buena amistad, y esta red social lo que hace falta es que pues sigamos pensando en esto, porque empezamos a pensar. Yo asistí, digamos, de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la UIT, el organismo de Naciones Unidas, yo estuve en Naciones Unidas, ¿no?, en cuestiones de informática. Entonces asistí hace 25 años aproximadamente a un gran congreso horrible. O sea, en Ginebra se acaban a 50 kilómetros de los sitios, porque viene gente de todo el mundo, ¿no? Entonces digo, muchos de vosotros tenéis de esa edad o menos, ¿no? Hace 25 años. Entonces, el chistecillo, ya sabéis que siempre cuando se presenta algo que hace un chistecillo inicial o final, un chistecillo que sacó el señor de Siemens, ¿no?, era un señor poderoso y tal, ¿no?, se saca una calculadora de bolsillo, ya no sabéis ni qué es eso, ¿no?, maquinita con teclado y tal. Entonces saca una calculadora para empezar a oír y dice, un momento, por favor, dice, tal, se la pone ahí al oído, ¿no?, y dice, no, es que me está llamando mi primo. Una carcajada tremenda en la sala, no se podía concebir lo que ha sido la verdadera revolución, entre otras, ¿no?, que es que nosotros tengamos algo tan portable como esa especie de animalada metida en muy poquito, que son los teléfonos de, sin los cuales no podemos vivir, como veis, ¿no? Pues esto hace 25 años ni concebirse, ¿no? O sea, sí, ese era cachondeo, señor, de menudo chiste que nos ha hecho de ese. Gracias.